ो गयो गयोगेश्वराय योग, भूत 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 काल 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 Sarveshwaraya Shum जनन <laughs> Akalam Karunam Samayadipate Akalam Karunam Namaskaram Namaskaram a todos ustedes donde quiera que estén bueno, 50 días en confinamiento. Tamil Nadu, o el gobierno de Tamil Nadu, ha extendido el confinamiento hasta el final del mes. Aunque... Con un poco de relajación, un cierto número de cosas funcionan en las ciudades. La ciudad de Combatore ha sido declarada ciudad libre de COVID. Afortunadamente, más del 80% de todas las infecciones Todas las infecciones por COVID en el país están restringidas solo a 30 distritos del país, lo cual es algo maravilloso que de alguna manera hemos logrado contenerlo. Y la tasa de mortalidad en la India está por debajo de la mitad del resto del mundo, generalmente alrededor del 6%, está muy por debajo del 3% aquí. Hay muchos factores involucrados, pero eso hace que parezca prometedor que al menos para fin de mes podría haber mucha más relajación. Pero la relajación no significa que podamos renunciar al distanciamiento social. En todas las colas que hacen en la India deben tener un paraguas. El diámetro de mi paraguas, el diámetro de tu paraguas juntos es un poco más de un metro. Bonita manera. Es mejor llevar un paraguas en cualquier momento para finales de este mes. Habrá monzones. Es bueno tener la práctica de llevar un paraguas en verano. Y también es un distanciamiento social. De lo contrario, te punzará si te acercas demasiado. Bueno, creo que el número de muertos en el mundo ha superado los 300.000 y aún continúa. Muchas naciones han logrado controlarlo. Estados Unidos todavía no se ve bien. Ahí es donde estamos. Así que hay muchos, muchos aspectos en esto, como tenemos que ajustar nuestra vida a esto. Mucho. sufrimiento por adelantado está sucediendo con la gente. Como de costumbre, digo yo. Empiezan a sufrir cosas que aún no han sucedido. Cuando ocurran, tendrán. Algún efecto en nosotros no podemos evitarlo. Pero la gente empieza a sufrir por adelantado. Porque mucha gente piensa que es su derecho a sufrir. Por supuesto. Es tu derecho a sufrir, es tu derecho a morir. Todos estos derechos están ahí. Es solo que si eres un ser humano sensato no ejercerás esos derechos. Si valoras la vida, no ejercerás, ejercerás esos derechos. Hay otros tipos de derechos que debes ejercer. En este momento viste el desastre que generó reabrir la venta de alcohol en el país. La gente se volvió loca. Ahora todos están llegando a casa por servicio a domicilio. Así que un cierto segmento de la población del país está en coma. No, lo dije bien, no la coma, sino en estado de coma. La violencia doméstica ha disminuido. Pero cuando se despierten y no hay un próximo trago, entonces de nuevo la violencia doméstica aumentará. Si miras al mundo, la forma en que hemos permitido que se desarrolle, o si quieres reclamar la responsabilidad por ello, la forma en que lo hemos estructurado. El valor de la totalidad de la producción de alimentos o de la producción agrícola en el mundo es de 3.7 billones de dólares. Pero solo el alcohol es de 1.6 billones de dólares. Las drogas y el tabaco juntos son otros 1.2 billones de dólares. Así que juntos tienes 2.8 billones de dólares en alcohol y tabaco y drogas. No hablo de farmacéuticos, hablo de drogas. Tú lo entiendes, ¿verdad? porque algunos piensan que es paracetamol o algo así. Así que esta es la forma en que hemos permitido que el mundo se desarrolle, o esta es la forma en que lo hemos estructurado. Hay muchas otras estadísticas más horribles. No quiero arruinarte la noche. Así que cerraremos eso, pero esto es suficiente: 2.8 billones de dólares de en alcohol, alcohol, tabaco y drogas y, alucinógenas y. y 3.7 billones de dólares en comida. Entonces. Estamos comiendo y creo que en poco tiempo esto superará la comida. Así parece. Así que ahora la gente está preocupada. Post-COVID, ¿qué hago? Post-confinamiento, ¿qué hago? ¿Tendré un trabajo? ¿Tendré un negocio? ¿Haré esto? ¿Haré aquello? Sí, es una preocupación económica. Pero, siendo seres humanos, ¿Encontrarán una manera? ¿Será fácil? No. ¿Será muy difícil? No. Oh, Sadhguru, estás hablando en términos contradictorios, sí y no, para la misma cosa. ¿Será muy difícil? Si estás puesto en concreto, tu mente es inamovible, tus emociones son inamovibles, tus comodidades físicas son inamovibles. Si tienes que hacer algo un poco diferente, te dolerá muchísimo. Si eres flexible, será muy diferente, pero no tiene por qué ser necesariamente muy difícil. En el yoga, creo que es... Krishna, quien dijo esto, dijo: Primero establecete en el yoga y luego actúa. Si esta única cosa, si la hubieras hecho, la acción, ¿cómo lo haremos? Como la situación lo requiera. Pero mi forma de ser no está determinada por lo que hago. Entonces, ¿qué importa? Lo que se necesite es lo que haré. Bueno, nos preocupan aquellas personas que pueden pasar hambre. En este momento, el gobierno de la India, como casi todos los demás gobiernos nacionales del mundo, han presentado un paquete económico que trata de llegar al máximo número de personas, un paquete masivo. Pero aún así, por supuesto, habrá gente que no tendrá ni idea de cómo beneficiarse de esto. Así que ahí es donde entra la sociedad, ahí es donde todos nosotros entramos en eso, podemos ofrecernos y hacer algo. Bueno, nuestros maravillosos voluntarios están haciendo un trabajo fantástico ahí afuera, en la zona rural de Tamil Nadu. No solo están proporcionando alimentos, sino que también se han asegurado, junto con las autoridades y el establecimiento del gobierno, para asegurarse de que esta región no tenga un solo caso todavía. Ahora que la gente se está moviendo, viajando, empezando a... El tráfico está aumentando. Puede llegar, pero aún así es maravilloso que en estos dos meses sin un solo caso es un logro fantástico. Entonces. Esto es porque de alguna manera es yogasta curucar money, arriesgarse, cuando la gente tiene miedo de salir, cuando las personas se discriminan entre sí pensando que pueden estar infectadas. Bueno, nuestros voluntarios están fuera, como muchos otros médicos, enfermeras, policías. Desgraciadamente. Un montón de ellos, cuando digo un montón de ellos, unos cientos de policías, funcionarios del gobierno, médicos y enfermeras han muerto en el mundo, desgraciadamente, en los últimos dos meses. Aquellos que salieron a hacer algo útil para alguien más no deberían haber muerto, pero por desgracia, inicialmente no teníamos el equipo de protección necesario. Nadie sabía cuál era el equipo de protección. Creían que solo una máscara serviría. Luego dijeron, necesitas gafas. Luego dijeron, necesitas un traje completo. Así que todo el mundo estaba tratando de buscar dónde está. Todo venía de otro lugar. Ahora cada nación ha empezado a fabricar sus propios equipos. La India está fabricando unos 200.000 trajes por día en este momento. Ha surgido más de 200 industrias nuevas y están haciendo esto, ya no lo estamos importando, lo cual es un cambio gigante. Entonces se han hecho tantas cosas, pero en una crisis como esta, siempre se siente que no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen todos los demás en este mundo? Establecete en yoga y luego actúa. Entonces, Sadhguru, ¿debo estar en una postura yógica y luego actuar? Cuando estés en una postura yógica, debes solo quedarte ahí. No deberías actuar. Estamos hablando de yoga, no de yogasana. Establecerse en el yoga significa. tienes un sentido de unidad con el mundo que te rodea. Cuando ves otra vida, Reverberas de alguna manera. Tal vez no seas absolutamente uno, pero de alguna manera, un poco. Eso significa, tienes una pequeña dosis de yoga, está sucediendo, de unión. Yoga significa unión. Una pequeña unión está sucediendo. No ruedas por ahí como una roca. ¿Por qué debería insultar a la roca? Son tan hermosas. Así que so, tus límites de lo que crees que, que soy yo se han resquebrajado un poco. Entonces, en tu propia pequeña manera, eres un poquito como un yogi. Una vez que eres así, entonces actúas. ¿Cómo actúas? Lo harás como sea necesario, en el momento dado. Ahora mismo todo el mundo se pregunta qué hacer después del COVID. La cosa es, no sabemos cuándo será post-COVID. Sí. Y no sabemos cómo será después del COVID. Y ni siquiera sabemos si estaremos allí después del COVID. Sí. Sí, eso es un hecho. Porque ya no es una infección respiratoria. Se forman coágulos de sangre, hay ataques cardíacos, hay apoplegias, hay daños en el hígado. Hay daños en el cerebro, de lo cual somos la prueba, por supuesto. Eso era una broma dirigida a unas cuantas personas de aquí. Así que no sabemos cuántos sobrevivirán en términos de escapar de la fatalidad, cuántos serán dañados severamente. No lo sabemos porque todavía no está confirmado, nadie nos ha dado una idea clara. Si cuando contraes la infección y sales de ella, entonces eres inmune a ella, no hay declaración clara al respecto. Puede venir a ti una y otra vez y otra vez. Podría dañar tu sistema. Así que cuando no conocemos una situación, no tiene sentido hacer conjeturas estúpidas y tratar de crear confianza. Esta confianza podría ser mortal. Lo mejor es ser consciente, prudente y precavido con la acción. Y esperemos a ver cómo se desarrolla la situación. Pero tú estás establecido en yoga. De cualquier modo que venga la situación, haremos lo mejor que podamos en la situación dada. Incluso ahora, eso es lo que estamos haciendo. Esta no es una situación perfecta. Todo el mundo se quejaba de esto hace dos meses. Ahora de repente piensan, ahora es perfecto, post-COVID va a estar realmente mal. Esto sucedió. Shankaran Pillai se reunió con un amigo por la noche y el amigo le preguntó, Tienes un nuevo trabajo, ¿no es así? ¿Cómo va? Oh, dijo, lo odio, cada parte de él. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Tres meses. Entonces, ¿por qué te quedas? ¿Por qué no te sales si no te gusta? Dijo, ¿qué quieres decir? Esta es la primera vez que tengo ganas de volver a casa después de 20 años de matrimonio. <laughs> en este momento. Hay muchas personas impacientes por ir a trabajar, confinados, no han salido de sus casas, quieren desesperadamente ir a trabajar ahora, lo que nunca sintieron en toda su vida. Entonces, muchas cosas están cambiando así, no sabemos cuál es la situación, así que lo mejor es mantenernos bien. Dije 10%, pero ahora el cierre se ha extendido en Tamil Nadu. Tal vez muchos otros estados también lo hagan en este país. Algunas otras naciones ya lo han hecho hasta el fin del mes. Así que otro 10% de mejora debemos hacer. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, energéticamente y en nuestra capacidad. Otro 10% de mejora. Porque... El precio que estás pagando, digamos por ejemplo, estoy tomando, podríamos usar los cuatro, pero el precio que estás pagando por algo muy simple como, tienes emociones sobre todo. Alguien dice algo, te pones así, alguien hace algo que no te gusta, te pones así. Ahora una vez que tienes esto, no sabes lo que te está costando en términos de tu vida. Te está quitando la posibilidad misma de tu existencia. Si consideramos lo que está sucediendo, porque no tienes control sobre tu proceso de pensamiento, ningún control sobre el sistema energético y tu cuerpo, las compulsiones fisiológicas, psicológicas, emocionales, le están quitando por completo la posibilidad en sí de ser humano a la mayoría de los seres humanos. Siguen. Ya sabes, retrocediendo en la evolución, operando por instinto y compulsividad, digo un 10% de mejora, si lo haces, en tu experiencia se siente como si te hubieras iluminado. Puede que otros no lo vean así, pero tú te sentirás de repente, wow. Sí. Así que otro 10% de mejora todos ustedes deben hacer porque 15 días más están ahí, es mucho tiempo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Para cambiar los patrones de tu pensamiento y emoción, bastará con el programa en línea, la ingeniería interior en línea. Oye tú, eres un anuncio. ¿Dice en línea o solo ingeniería interior? Debes agregar en línea, escríbelo con bolígrafo, ¿vale? Simplemente un programa en línea, si te impregnas de la esencia de lo que es, lo cual es muy simple, cualquier tonto puede lograrlo. Ese es el tipo de lenguaje en el que se habla y se presenta. Si obtienes el 10% del programa en línea, el 10% de mejora en tu equilibrio, y las cosas sucederán. Es así de simple. Así que no pienses que eres un problema tan complicado. No, Sadhguru, soy un hueso duro de roer. Me alegro de que una parte de lo que dices sea verdad. La parte duro de roer no es verdad, la otra es verdad. Apareció tu esfuerzo por ser al menos un 50% honesto. Esto sucedió. Había un guru. Creo que este incidente ocurrió hace 170, 180 años, a orillas del Narmada. Así que el guru, como. Ya sabes, esto ha sido parte de esta cultura. Siempre zambullirse en un país tropical, un gran placer por la mañana es ir a zambullirse en el río, lo que no se puede hacer en los países fríos. Así que en la India, ir a zambullirse en el río es un gran placer. Todos los días por la mañana, la mayoría de la gente se baña por la mañana, solo entrando en el río. Así que el gurú fue allí y un discípulo fue con él por la ropa. Así que el guru se metió en el río, se dio un chapuzón y estaba a punto de volver. Entonces vio un escorpión que flotaba desesperadamente en el agua. Es un arácnido, no es una criatura nadadora, pero de alguna manera ha caído en el río y está siendo arrastrado. Así que no importa lo que pienses del escorpión, el escorpión piensa, es una gran vida. Creo que muchos de ustedes son escorpiones por lo que sea. ¿Cómo lo llamas? Los signos del zodiaco. Así que otras personas pueden pensar que eres un disparate venenoso, pero tú sabes que eres muy agradable. Así que el escorpión obviamente piensa que es genial. ¿Ves cómo camina? Obviamente piensa que es muy guapo y maravilloso. ¿Has visto un escorpión? Su veneno no entrará en ese aspecto, en fin. Así que el guru naturalmente puso su mano y recogió el escorpión. El escorpión tropical de la India, los negros eran así de largos. Si les estiras la cola, será así de largo. Y. tienen un veneno muy potente, así que lo recogió con las dos manos. El discípulo vio esto y dijo, deja caer ya mismo esa cosa, es venenosa, lo picará. El gurú lo cargó y el escorpión lo picó una vez, pero él lo siguió cargando. A estas alturas el discípulo entró en pánico, le dije que lo picaría, es venenoso, ¿qué está haciendo? Mientras caminaba, cuando llegó a la orilla, lo picó tres, lo picó tres veces. Puede ser muy doloroso el escorpión. Algún día debes experimentarlo. No solo intento compartir mi vida contigo. Me han picado todo tipo de cosas, pensé que tú también deberías experimentarlo. Entonces llegó a la orilla y lo dejó ir y salió corriendo, feliz de haber encontrado la salida. Porque un escorpión que está flotando en el río no puede saber de qué lado está la orilla, no tiene los medios. Así que el discípulo dijo: ¿Qué es lo que le pasa? Le dije que lo picaría, tres veces lo picó, se pondrá, ya sabes, venenoso, va a hacer esto, va a hacer aquello. Así que el gurú dijo: Solo relájate. El escorpión está haciendo lo que mejor sabe. Yo estoy haciendo lo que mejor sé. Él actúa de acuerdo con su cualidad. Yo actúo de acuerdo con mi cualidad. Esto es todo. Solo relájate y tú estás actuando de acuerdo con tu cualidad. El escorpión en esta vida no tiene la oportunidad de evolucionar en un loro o en un águila, o en un ser humano. No hay tal oportunidad para él. Así que irá y hará sus cosas. Tú, es posible que en estos 15 días puedas hacer un 10% de mejora. Sí. Así que solo tienes que hacer esto. Esto es una gran oportunidad. Bueno, pero Sadhguru, mi negocio, mi empleo, ah, todo eso vendrá. Cuando venga, ya veremos. No sabemos si tendremos empleo o también tendremos que ir a sentarnos en algún lugar. ¿Alguna otra fundación vendrá a darnos comida? Sí. Te lo digo, estamos ofreciendo comida a miles de personas. No por magnificencia, simplemente por humanidad, eso es todo. Así que mañana si no tenemos comida, tal vez alguna otra fundación venga y nos dé comida, la tomaremos y la comeremos felizmente. Yo lo haré. Hola. Toda mi vida he comido mayormente en las casas de otras personas, ¿de acuerdo? Gracias a todos ellos estoy bien alimentado. Sí. Así que, ¿cómo va a ser la situación? Si va a ser buena o mala, no lo sabemos. No tenemos que pintar un cuadro del que no sabemos nada todavía. Pero lo importante es estar preparado de tal manera que, sea cual sea la maldita imagen, serás una buena parte de esa imagen. Al menos eso podemos hacer. Podemos hacer eso. Y eso es todo lo que puedes hacer. Debes saber esto. Esta generación de gente ha vivido con demasiada comodidad. No saben lo que es. En algunos países, por desgracia, están pasando por cosas terribles, pero en gran medida la mayor parte del mundo ha vivido con demasiada comodidad. Si ustedes, supongamos que les quitamos todos sus teléfonos, sus celulares, y ponemos unos cuantos teléfonos negros, ya saben, muchos de ellos, alrededor del centro de yoga, simplemente tienes que pararte ahí, eso tienes que hacer. Un número de 10 dígitos cada vez. O oh, te serás, porque estás acostumbrado a. ¿De acuerdo? Pero todos hemos vivido así. Solo ahora tenemos estos teléfonos. Solía hacer 50 a 100 llamadas en un día. Cor, cor, me dolía el dedo. Este es el único dedo que entra. El meñique es demasiado débil para hacer eso. Estos dos no entran en ese teléfono negro. ¿Para cuándo hacía 60, 70, 80 llamadas? Hasta el dedo me dolía. Estoy diciendo: a medida que la tecnología y las comodidades llegan, los seres humanos se están volviendo demasiado, qué decir, algo como. tienen un sentido de tener derecho a todo que es destructivo. Así que el virus. Puede que no tenga esa intención, pero podemos tratar el virus como nuestro guru. Les dije, deben ver a Sadhguru en todo. Sí. Porque si no aprendes de esto, ¿cuándo lo harás? El virus no tiene intención de enseñarte nada, solo quiere vivir. Pero desafortunadamente mueres demasiado rápido. Pero los indios no les proporcionan un buen hábitat a ellos. Así que aquí está la oportunidad que cada uno de nosotros se esfuerce. Imagina un mundo si cada ser humano de este planeta es un 10% mejor en los próximos 15 días. Qué mundo tan hermoso. ¿Cuántos problemas se habrán ido? Un 10% significa conservas lo que queda por un tiempo. ¿Qué hacer? Así que esto debe ser abordado de una manera realista, no de una manera fantasiosa. Shankaran Pillai decidió unirse al ejército indio. El ejército indio habría preferido que se uniera al ejército pakistaní. Pero, siendo un ciudadano indio, solo podía unirse a este ejército. Así que el entrenamiento estaba en marcha y el sargento los entrenaba para situaciones de batalla. Así que los llevó a la selva y los hizo caminar a través de ella como si fuera una verdadera zona de batalla. Entonces le preguntó a Shankaran gritándole: Ahora diez soldados enemigos han venido aquí. ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás? Ah, um, ¿qué hago? No, ¿qué harás tú? Diez soldados enemigos están aquí. ¿Qué vas a hacer? Entonces dijo: De acuerdo, los rodearé. Así que todavía no sabes la naturaleza de la situación en la que nos estamos metiendo. O puedes. La gente cree que debe hablar de forma positiva o negativa. Algunas personas hablan, pintan un panorama sombrío de un terrible, ya sabes, panorama de lo que será post-virus. Otras personas quieren pintar un cuadro rosado y decir: todo estará bien, esto sucederá. La realidad es, no sabemos una maldita cosa, solo esperaremos. ¿Hola? Solo debemos esperar. Lo único que podemos hacer es: podemos hacernos mejores soldados. No sabemos si vendrán diez enemigos, o dos, o ninguno, no lo sabemos todavía. Según sea la situación, actuaremos en ese momento. Ahora mismo lo único es hacernos unos soldados realmente maravillosos. Tal vez el enemigo venga, tal vez ni siquiera venga. Así es como debe ser. Esta pregunta es de Vishvesh Namaskaram Sadhguru. En estos últimos meses, mientras el coronavirus ha estado en los titulares, se ha producido un silencioso desastre de proporciones mucho mayores en la India y en el mundo. Esto es en términos de escasez de agua y el deterioro de la ecología y el paisaje. ¿Cómo abordamos los muchos problemas relacionados con esto? Bueno, hay escasez de agua, pero afortunadamente este año, casi en todo el país, excepto en algunas zonas, ha habido lluvias de verano. Debido a eso, hay un poco de alivio, no ha llegado a condiciones extremas. Por lo general, en el mes de mayo, en este momento estamos a mediados de mayo, cada gota de agua que está en, en, al aire libre en forma de lagos y estanques y todo se habría secado en esta temporada. Pero este año, afortunadamente o tal vez porque los niveles de contaminación son muy bajos en el aire, ha llovido lo suficiente. Recuerdo cuando era niño, durante el verano decían, hoy es Ugadi. Tendremos lluvia de Ugadi. Siempre sucedía. Hace un poco de calor en el mes de marzo, dirán, ya viene Ugadi, es un festival, es un día de año nuevo Telugu y Canadá. Dirán, el día de Ugadi o al día siguiente lloverá. Siempre llovía. Todos esos patrones que existían se han perturbado seriamente. Probablemente una de las razones es el calor en el aire, el número de máquinas, automóviles y fábricas y todo funcionando, este año probablemente el patrón está regresando, parece. Tal vez, solo estoy adivinando, tal vez porque no hay tanto humo y calor en el aire, es posible. Así que hoy en día solo hay un problema, hemos olvidado todos los demás problemas del mundo, solo hay un problema, el problema del virus, pero hay tantos otros problemas. Uno de ellos es la degradación ecológica, una degradación grave que está ocurriendo en el mundo. Como parte de esto, ya sea degradación económica o el virus hoy u otra pandemia dentro de 10 años o lo que sea en caso de que algo suceda, una cosa importante es, hemos estado hablando de esto durante más de 20 años, yo he estado hablando de esto, eso es, al menos 30% de la dieta humana debería provenir de los árboles. Sí, el 30% de la dieta humana se convierte en fruta. Bueno, esta es una suposición descabellada. Probablemente... Disminuirá el consumo farmacéutico entre un 20 y un 30%. Disminuirá la carga de los sistemas de salud. La gente será mucho más ágil, más inteligente, mejor en todos los sentidos. Pero no hemos invertido en eso lo suficiente. Comienza a suceder, pero no lo suficiente. En Occidente, como en Europa, Estados Unidos, hay mucha fruta, pero con casi nada adentro porque se cultiva de tal manera, está diseñada de tal manera, que es mejor no comer esa fruta. Este es un país, siendo una nación tropical, desde Kanyakumari hasta Kashmir, todo tipo de fruta que puedas imaginar. Desafortunadamente la mayoría de ellas han salido del mercado. Muchas frutas tradicionales en este país, que son súper saludables, para que las personas la consuman. Ya no está, necesitamos traerlas de vuelta. Hoy fruta significa todos piensan en manzana, banano y una cosa más y una cosa más. No, una nación tropical tiene cientos de frutas para comer en cada temporada. Necesitamos traerlas de vuelta. Esta es una seguridad alimentaria para el futuro. Si estás cultivando solo esto, en este momento la pandemia te está golpeando. Digamos que algún virus o algo le llegó a la agricultura. No hubo cultivos este año. ¿Qué harás? ¿O no hubo lluvias este año? ¿No hay agua? ¿Qué haces? Una cierta cantidad de alimentos debe ser un cultivo a largo plazo, no un cultivo de tres meses o cuatro meses. Esto tiene que suceder por bienestar humano, por salud y por seguridad alimentaria y sobre todo por equilibrio ecológico. Al menos el 30% de los alimentos debe provenir de los árboles. Esto también evitará la migración. En este momento en India una palabra que circula es trabajador migrante, trabajador migrante, trabajador migrante. Todas las cosas horribles que les están sucediendo y muchas cosas que se están grabando. Videos de condiciones patéticas y ya sabes, personas que viajan en situaciones muy, muy difíciles. ¿Por qué es que tantos de ellos dejaron sus aldeas y vinieron a la ciudad para hacer un trabajo servil? Simplemente porque aquí ya uno o dos años de sequía, toda su economía quedó destruida. La única salida es mudarse a la ciudad. Si sí, tuvieran al menos una hectárea de tierra, que es el promedio de este país, y si al menos hubiera 50 árboles allí produciendo algo, ya sea madera o fruta, abandonarían su aldea y se irían. No harían eso. Si quieres prevenir la migración, donde los números de migración antes del, antes del virus, decíamos en la próxima década, es decir, para 2030, habría 1.6 mil millones de personas migrando en este planeta, dejando sus tierras tradicionales. Y yendo a algún lugar desconocido para pasar todo tipo de situaciones horribles, especialmente para las mujeres y los niños. Esto es lo más horrible, la migración no planificada. Las cosas más horribles y denigrantes le sucederán a esas familias. Así que en India se estima que más de 200 millones de personas migrarán en los próximos 10 años. Y has visto los barrios marginales en Mumbai, en casi todas las ciudades. Si eso se multiplica muchas veces, no hay nada que puedas hacer al respecto una vez que lleguen y se instalen. Será absolutamente inhumano moverlos o derrumbar sus pequeñas cabañas o chozas. Es algo terrible de hacer. Entonces, una forma simple de restringir la migración es que. Debe haber cultivo de árboles, la agroforestación es un esfuerzo significativo en esta dirección. Estamos haciendo este trabajo en la cuenca del Caubari, pero tiene que suceder en todo el mundo, para el equilibrio ecológico, para el manejo de cuencas para la seguridad alimentaria y para restringir la migración. Debe haber cultivos a largo plazo allí, en la tierra. Solo entonces esto sucederá. Y sobre todo, para mantener la biodiversidad, sin la cual todas estas cosas no sucederán. Entonces, ¿es tan difícil hacerlo? No lo es. Es solo que todavía no ha entrado en la política de la mayoría de las naciones actuar con decisión en esta dirección. En India el gobierno ha tomado algunas medidas, pero al ser un tema concurrente, la agrícola y los recursos de agua son un tema concurrente en el gobierno central y los gobiernos estatales. Los diferentes estados están actuando a diferentes niveles de intensidad. Aunque ya hay una política de recomendación en el gobierno central, los estados van a su propio ritmo porque el gobierno central no tiene una geografía propia. Son los estados los que tienen tierra, ellos tienen que hacerlo. Algunos estados van bien, otros van despacio. Ahora con el virus, todo se ha olvidado. La única noticia es el virus. Ahora este problema de los trabajadores migrantes y las atrocidades por las que están pasando en términos de su sufrimiento deben ser una buena lección para que comprendamos que debemos limitar esto. Se limitará no al controlarlos por la fuerza, sino al hacer que vivir en una aldea debe ser lucrativo para ellos, debe haber un medio de vida, entonces no se mudarán a las ciudades. Así que... Este es un problema importante en el planeta. Entonces, por esto, por esta razón, estamos en el proceso de lanzamiento, de lanzar este movimiento, planeta consciente. La idea básica detrás de esto es el 60% de la franquicia, lo siento, el 50%, el 60% de la población que tiene franquicia, que tiene el poder de elegir gobiernos lo que equivale aproximadamente a 3.000 millones de personas, deben volverse conscientes de esto. Y queremos asegurarnos de que todos los partidos políticos, los tres principales partidos políticos que podrían ser elegidos en cada país, queremos asegurarnos en sus manifiestos, manifiestos electorales, si no el punto número uno, al menos el punto número dos, debe ser la cuestión ecológica. Si hacemos esto, en otros 10 o 15 años se invertirán los presupuestos, se invertirán presupuestos serios y maquinaria gubernamental y comenzará a moverse de esa manera. Porque estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Estas cosas tienen que empujarse y empujarse y empujarse para que lentamente se mueva en esa dirección. El cambio en las políticas públicas debe suceder. Las políticas pueden no implementarse, pero no importa, primero debe ocurrir un cambio en ellas. Solo si está allí en las políticas públicas puedes presionar a los gobiernos. Si no está en las políticas públicas no tienes cómo presionar al gobierno porque no es parte de su política. Entonces, lo primero es son las políticas públicas. Deben ocurrir cambios en las políticas públicas para cada región latitudinal en términos de regiones ecuatoriales. Tropicales, subtropicales y templadas, tenemos diferentes prescripciones sobre lo que debería suceder allí. Cinco cosas simples que deben suceder. Cada ciudadano debe ser consciente de ello. Eso es lo que estamos analizando. Pero con este virus, los eventos que estábamos planeando deben posponerse indefinidamente. Así que estábamos buscando formas alternativas de hacer esto. Y en este momento el gobierno colombiano, el foro Paisajes Globales, también está analizando esto y estamos viendo cómo, ya sabes, empujar a todas estas plataformas diferentes en el mundo para avanzar hacia un cambio de política en el mundo. Bueno, algunos países pueden no cooperar, pero está bien, incluso si mueves del 60 al 70% de las naciones en una determinada dirección política, es un gran cambio. Dicen... Cualquier emisiones que hayamos enviado a la atmósfera a través de automóviles y fábricas y lo que sea, hay una cantidad de gigatoneladas de carbono que se han emitido. Si plantas un trillón de árboles, y si llegan a crecer hasta los 15 años, un trillón de árboles, todo lo que dejaste salir en los últimos 50 años será absorbido por estos árboles. Ese es el cálculo que los científicos están haciendo. Plantar un trillón de árboles no es un problema cuando estamos plantando 2.4 mil millones de árboles. Solo en la cuenca del Cauvery, plantar un trillón de árboles, involucrar a la población mundial, no es gran cosa. Ahora, con el virus, muchos de nosotros vamos a estar desempleados, al menos debemos plantar árboles. mira incluso yo estoy desempleado así que así que debemos definitivamente tenemos que aprovechar esta oportunidad si no podemos mantener la economía a toda potencia al menos debemos hacer una reestructuración ecológica este es el mejor momento para hacerlo la economía valenta bien podemos hacer una reestructuración ecológica en la medida que podamos, hay muchas cosas que hacer, no solo plantar árboles, sino también poner el suelo del mundo a la sombra. Es un aspecto muy, muy importante. Hay muchas cosas. No es que ignoremos eso, pero lo más importante es, si quieres preservar la biodiversidad de la Tierra, debe estar a la sombra, debe estar mojado. Siempre, siempre debe estar húmedo. Si vas de 15 a 22 centímetros hacia abajo, debe estar algo húmedo. Solo entonces hay vida. De lo contrario, se irán todos los microorganismos y otras cosas que enriquecen esta tierra. Cuando decimos suelo, no es un asunto muy grande. Es solo un metro en promedio. Aquí, por esta razón, este territorio se considera una mina de oro para las personas que quieren vivir aquí. Porque este es uno de los pocos lugares donde nuestra capa superior de la Tierra llega hasta los seis metros. En promedio, el mundo tiene solo un metro de capa superficial. Un metro no es muy difícil de atender, ¿no es así? Todo lo que tienes que hacer es poner suficiente contenido orgánico en él. Árboles, hojas y los otros residuos verdes que provienen de ellos son de vital importancia. Por supuesto, los animales también son importantes, pero en este momento, de los 51 millones de kilómetros cuadrados de tierra que se usan para la agricultura en este mundo, 40 millones de kilómetros cuadrados de tierra se usan para criar animales y su comida. Eso es 77% de la tierra agrícola se usa para criar animales. Bueno, si renuncias al 50% del consumo de carne en el mundo, liberarás 20 millones de kilómetros cuadrados de terreno para plantar árboles. Puedes plantar más de un trillón de árboles ahí mismo. No es difícil de hacer si hay una política pública. La siguiente pregunta es de Imani. Namaskaram Sadhguru, como alguien que hace arte, quiero saber si mi arte puede ayudarme a ir más allá de mis tendencias. ¡Ey! ¿Quién es esta competencia? Eh? ¿O se reitera en la expresión? ¿Cuál es la forma correcta de abordar la creación de arte? <coughs> Justo ahora, hoy, me entregaron una docena de cuadros de lienzo porque se supone que debo pintar en los próximos días. Entonces aquí está la competencia. Así que, ¿debería ser el arte mi expresión? ¿O debería ser otra cosa? Mira, creo, hace poco hablé sobre esto en una de las conversaciones que tuvimos aquí hace tres o cuatro días. Muchos seres humanos muy torturados han estado haciendo obras de arte. Sí. No digo que no deberían, pero digo que esta ha sido la historia del arte. Y... Y si miras algo del arte, entré en la casa de alguien, una casa muy. muy, muy rica. Con una obra de arte grande, como de metro y medio y por metro y medio. Y. había algunos trazos de pintura en el fondo, sin ningún propósito particular, así, así, diferentes colores. Y había más de 200 así de grandes. Yo te digo así de grandes, claramente más de 18 centímetros de largo. Clavos gruesos, simplemente martillados al azar. Así que entré en la casa y cuando entras por el lado derecho, por el lado derecho esta cosa estaba allí y dije, ¿qué son estos clavos y esta cosa? No, es una expresión. Si sí, esto es lo que está sucediendo en tu mente, no deberías expresar nada. ¿No debería un ser humano encontrar expresión a algunas luchas que estás teniendo dentro de sí mismo? ¿Deberían? ¿Deberían ir a sentarse en un bosque o en un desierto? Y cantar a grito herido todo el dolor. Pero no deberías esparcirlo sobre la sociedad. Ya tienen suficientes problemas. Si tienes algo positivo, algo maravilloso que decir, sí. O si estás representando quizás algunas luchas de la sociedad en sí. De acuerdo. Pero tus tonterías. Al menos esta es mi forma de ver la vida. Sí. Alguna vez se me ocurre alguna tontería. Creo que es asunto mío nunca arrojársela a nadie. Entonces tienes un poco de no ese virus, un poco de otra cosa y tienes ganas de escupir, ¿escupirlo sobre alguien es así? Hola. Tú, cuando toses, ¿estás es una tos seca? Este virus no te produce flema. ¿Tienes algo de flema? Entonces, ¿cómo estás es tu expresión en este momento? ¿Escupes a este tipo que está sentado aquí? ¿Qué tipo de expresión es esa? Así que ya sea flema de tu garganta o flema de tu mente, en mi opinión, son la misma cosa. Entonces, ¿debería el arte ser una expresión de lo que sucede dentro de ti? Si lo que sucede dentro de ti es tan hermoso, por favor, hazlo. De lo contrario. El arte es generalmente un pequeño reflejo de la creación. Capturaste una parte hermosa. No puedes capturarla toda. Quieres imitar al creador un poco, en tu pequeña manera. Como no puedes atrapar todo el cosmos, atrapaste un poco. Tal vez solo pintaste una hoja o una flor o un pájaro o una cosa así. No necesariamente en su forma realista, tal vez en una forma divertida, tal vez en una pintura de dibujos animados. Es una pintura abstracta, es otra cosa, está bien, pero hagas lo que hagas, solo son imágenes que recoges de lo que te rodea, no hay nada más para ti. Así que es importante, especialmente si eres, no sé, si eres un artista conocido y todos lo van a ver, es muy importante que cause el tipo correcto de cosas en las personas, algo que mejore su vida, no algo que los lleve a alguna locura. Esta pintura con clavos, yo simplemente no pude descifrarla. Pasé un tiempo frente a ella tratando de entender, ¿me estoy perdiendo algo? ¿Hay algo, algún significado más profundo? Así que... El arte es solo nuestra... porque nos sentimos un poco celosos del creador. También queremos hacer algo. Todo ha sido creado de manera tan fantástica, en realidad una sola vida no es suficiente para prestarle atención. Pero también queremos actuar un poco, está bien, los seres humanos tienen derecho a hacer eso. Pero si eres un ser humano torturado, por favor... No arrojes tu tortura sobre las demás personas. Si eres un ser humano torturado, debes retirarte. Esto es lo que diría. O oh, si me retiro, mi tortura aumentará. O aumentará, o te curarás. Una de estas cosas sucederá con seguridad. Porque es importante que entendamos esto. Una situación social, ya sea la pequeña unidad de la familia, o la sociedad en general, o la nación, o el mundo. Los seres humanos tienen muchos problemas. Ya sea dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de una institución, donde sea. Es importante para nosotros entender que presentemos lo mejor que tenemos a todos. Esto es importante. ¿O oh, debería yo, debería fingir? No, estoy diciendo que debes arreglarte. No estoy diciendo, si estás torturado, debes sonreír a todos. Estoy diciendo, arréglate de una maldita vez porque tienes que fingir. Si no puedes arreglar tu pensamiento, tu emoción, tu tortura, si alguien más te está torturando, no puedes arreglarlo. Ese tipo tiene que arreglarte. Los clavos. Pero si te estás torturando a ti mismo, puedes parar. ¿O es así de simple? Lo es. ¿Por qué crees que estoy desperdiciando mi vida contigo enseñando esta ingeniería interior? Por todas partes. Porque creí que te arreglarías de una maldita vez. Lo tiene todo para arreglarte. Porque ya sabes, ¿debería yo hablar sobre. ¿Debería hablar sobre mi tortura? ¿Debería? Oh, hace muchos años, hace 39 años, de repente me di cuenta de que no se necesita nada para ser extático. Si no me enredo conmigo mismo, con mi mente, estoy extático. Luego pensé, dentro de dos años y medio tendré extático al mundo entero. Pero me tomó un tiempo entender cuánto han invertido las personas en sus miserias. Llevan su maldita miseria como si fuera su riqueza. Hacerles entender que tu miseria no es riqueza, es una porquería. Así que no consagres en las obras de arte tu porquería. No sigas arrojándosela a otras personas tu porquería. Tu miseria es tu porquería, te guste o no. Lo sé. El cine, el arte, esto, eso, pueden haber elogiado el sufrimiento. Las religiones han elogiado el sufrimiento a lo grande. Esto sucedió. Shankaran Pillai y su esposa estaban conduciendo un Ford Mustang. Lo acababan de comprar, vivían en Texas. Compraron un Ford Mustang, 600 caballos de fuerza y es rápido. Y no tiene los controles de un Ferrari. Estoy diciendo, estoy cometiendo un error. Tiene casi el mismo tipo de poder, pero no tiene el mismo tipo de control. Así que Shankaran Pillai estaba... Quería impresionar a su esposa. Rugió, lo hizo rugir. Antes de llegar a la velocidad más alta, llegaron al cielo. Así que en el cielo les dan la bienvenida y miraron a su alrededor. Todo era hermoso. Entonces preguntaron, ¿hay golf en el cielo? Ellos dijeron, sí. Y podemos ver, sí, un lugar fabuloso, jardines fantásticos y un campo de golf de gran aspecto, todo. Entonces estaban los ángeles conducían a la pareja a través de este hermoso terreno. Luego vieron que había un pozo lleno de fuego y unas cuantas personas estaban quemándose y gritando. Él dijo, ¿qué es esto? Esto es, ya sabes, son religiosos, ya sabes. Les gusta de esa manera. Entonces el cielo proporciona lo que te gusta. Sin sufrimiento, estas cosas no funcionan. Así que ha habido mucho elogio del sufrimiento. La religión es el primer culpable. Luego viene el arte, luego viene la música. Todas estas cosas han hecho estas cosas que el sufrimiento sea algo bueno. La literatura, la literatura europea, uf. Um, intelectualmente es maravilloso. He pasado por todo eso, Dostoevsky, Tolstoy, y Camus y Kafka, uf. ¡Qué sufrimiento! Un sufrimiento increíble. De alguna manera elogian el sufrimiento, que el sufrimiento es la única forma en que puede ser profundo. Mira, esto es cierto con la mayoría de los seres humanos. El dolor es lo más profundo en su vida. La alegría no es tan profunda, el amor no es tan profundo. Nunca han probado la profundidad del éxtasis. El dolor es lo más profundo. Si no entiendes lo que estoy diciendo, toma un alfiler y solo pinchate. ¡Oh! ¿Sabes? Es muy profundo. Solo un pinchazo. Tu mejor, digamos, tu amigo más querido simplemente te pinchó con un alfiler. La amistad se volvió, buff. Uf. Por un pinchazo. Tomará mucha reconstrucción, de lo contrario, se habrá ido. Un pinchazo. Así de profundo es el dolor. Para ser. Que tu dicha sea más profunda que el dolor, tomará un poco de trabajo en ti. Por eso que te dimos las herramientas de ingeniería interior. Si todos los días, sé que estás en el día del Darshan, tal vez hiciste alguna práctica y viniste y te sentaste frente a mí. Si todos los días todas las dimensiones de lo que es ingeniería interior, si están en práctica en cada momento de tu vida. Entonces conocerás la profundidad del éxtasis que está más allá del dolor, mucho más allá. Es por eso que el hombre permitirá que el escorpión pique. No es que no haya dolor, el escorpión te da... ¡Uf! Todo tu sistema nervioso se volverá loco si te entra veneno de escorpión. Pero cuando tu éxtasis es más profundo que eso, es solo una cosa más. Entonces eso necesita algo de trabajo hasta que eso suceda. Yo diría, deja que tu arte no sea una expresión, deja que sea una apreciación de algún aspecto de la naturaleza, de las personas, de lo que sea. Puede que no te guste a muchos artistas, puede que no les guste. Es solo mi opinión, pero yo también soy un artista, puedo tener una opinión. Nuevo, un artista nuevo, pero un artista. Al menos he vendido una pintura. Verás muchas más. Hemos terminado, lo siento, es hora. ¿Qué es eso? Una pregunta y terminamos. Esta pregunta es de Himanshu, Namaskaram Sadhguru. A menudo dices yogaratova, bogaratova. Quiero saber cómo puede alcanzar un bogi la liberación. Oh. ¿Y cuál es el alcance para él? No hay salida para él. Dijimos yoga y boga. No dijimos yogi y bogi. Yogi significa uno que se ha establecido en yoga. Bogi significa uno que se ha establecido en boga. ¿Hay alguna salida para él? No hay salida para él. Esto sucedió. Hubo un tiempo en que Shankaran Pillai era un meditador de Isha. Entonces él estaba meditando diligentemente, luego se casó, él ha estado meditando por más de 15 años, ahora se casó, la esposa tenía una política, todo lo relacionado con su esposo antes de que ella llegara debe ser desterrado, una cosa tras otra, así que todos sus amigos, uno por uno, fueron abandonados. Un viejo amor de la universidad, abandonado. Por supuesto, la suegra, abandonada. Pero una cosa la molesta, y casi después de cinco o seis años de matrimonio, una cosa se mantenía, y Shankaran Pillai no estaba dispuesto a renunciar a ella. Eso era su tapete de meditación. Ya sabes, el logotipo de Isha y. ¿Cuál es el eslogan en él? Solo el símbolo y el logotipo de Isha no está dispuesto a renunciar a su tapete de meditación. Un día en la mañana se despertó y quiere hacer su sadhana matutina. Él buscó y buscó su tapete de meditación. No lo encontró. Entonces le preguntó a su esposa, ¿qué pasó con mi tapete de meditación? Ella dijo, alcanzó el nirvana. Bueno, se suponía que él debía alcanzarlo, pero. Así que un bogi, un bogi establecido, no tiene salida. Yogaratoba, bogaratoba es diferente. Yogi, bogi son dos identidades diferentes. Entonces te identificas con aquello que te enreda y luego preguntas, ¿cómo me liberaré? Bueno, el tapete.